Buenas tardes, buenas tardes. Good afternoon, ¿eh? Lunes tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué duro esto de existir, chicos, de verdad, ¿eh? Esto de existir, lo de despertarse es lo que peor llevo, ¿eh? Lo de dormirse es una cosa fácil. Pero de despertarse, chicos, esto es la mierda, o sea. Esto de tener que hacer el acto de alzarse cual no muerto, durísimo. A ver qué me dice el pibe este de el hotline. Dele. Dele. Chicos, hoy vamos a jugar. Hoy vamos a jugar a un juego. Hoy vamos a jugar a un juego. Mira, ¿sabes qué te digo? Voy a iniciarlo directamente. Me chupa un huevo todo. Voy a iniciarlo. Vamos a jugar. Suculento, suculento. Bebé, bebé. Vamos a darle duro. Vamos a darle a la sinestesia, chicos. Espero que os guste. Este es mi skin de hoy. Skin de... Estoy muy cansado, la verdad. Se me ve súper raro hoy. Hoy se me ve como... súper raro, no sé. Me veo súper... como que sí, como que es... como que doy un poquito de miedo. De hecho, voy a hacer una cosa. Esperarse un momento. Caos, Frofizades, Eevee. Se fue a la mierda. Ostras. Ahora se me ve bien, ¿eh? El poder, chicos, aún mantengo el poder de ayer que gané al matar al pibe ese, el Radan de mierda, Radan, hijo de puta. Bueno, voy a darle al juego, me da igual, pero me da muy igual, además. Ay, espérate. Es re duro. Vale, lo primero. Todo chido, todo Gucci. Creo que sí. Vamos. Google Spanish para que mi público se entienda. Ostras, Javier, ¿Cómo se ve? Ostras, esa es buena pregunta, Tamaño del arma. Hola. Ey. ¿Cómo se siente? Dificultad. Con calma. Puedo soportarlo. Sin miedo. Pesadilla. Que se sepa, chicos. Lo estamos poniendo en la dificultad máxima. Para el que criticaba, pibes. Voy a jugar a esto. Pero, chicos, voy a jugar muy bien a esto. Os voy a enseñar lo que es. Lo que es la particularidad de mis skills. Yo soy una de las mejores personas. Bien chidas del juego este, ¿Cómo se oye? Dámelo todo, ¿no? Dámelo todo, ¿no? Ostras, suena fuerte ahora. Guardar, cargar, campaña, configuración, no sé qué. Nuevos episodios, o sea, nuevo episodio. Selección de niveles, las colinas, las instalaciones, la ciudad sin nombre. No, no. Nuevo episodio en las colinas. Sin miedo, No me deja jugar en la máxima, creo. O sí que me deja. Esta dificultad no está diseñada para la primera partida. ¿Quieres continuar? Por supuesto que sí. Vaya preguntas, ¿no? Ostras, chicos, estoy... Yo quiero jugar así, tengo que mover la cama. Se fue la mierda. No, demasiado. Eso es absolutamente demasiado. Dusk, hermano, empeorado.
Let's fucking go, man. Kill the intruder. Os. Escucha. Ostras, esto me ha matado de un tiro, eh. Tengo que bajar el volumen del juego si no os vais a poner nerviosos. Hermanica. Yo creo que voy a dejarlo así, voy a bajarlo de otro lado. Pero sí. Tengo que. Ya sabéis cómo va este de la configuración. Dejarlo así. Oye, estás muerto. Es que lo he puesto en la máxima dificultad. Yo creo que. ¡Oh! Ostras, esto es rápido, eh. Lo he puesto en la máxima dificultad y me burstean de una hostia. A lo mejor me he pasado, eh. Ah, soy muy bueno, chicos. El que es bueno es bueno. He nacido para jugar a esto. ¿Se ve bien, Moyar? Uy, 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 uy. Coger roca, eh. Chicos, puedo coger la roca, eh. Vale, creo que vamos a bajar la dificultad porque es que si no esto va, creo que va a ser imposible, chicos. Quiero bajar la sensibilidad. El concha su madre. ¿Dónde está? La configuración avanzada, ¿eh? ¿Cómo se siente? Yo creo que, ¿no? No puedo jugar en esta dificultad, ¿eh? Me burst. ¡Ey! Ey, yo creo que aquí está chido, ¿eh? Se ve chidísimo. Ok, ok, gracias, gracias, gracias. Vamos a salir un momento. Uf, espérate, si sale campaña, mira, nuevo episodio. Las colinas, vamos a ponerlo sin miedo, ¿vale? Es que no es, este juego parece. Vamos a ponerlo aquí. Cuando me dice, cuando me está avisando, me dice ¡shh! Relax un poquito. Has visto un toque. Parece el tremendo del juego ese, del Days Gone, ¿eh? Jesus Christ. Vamos a darle, sin miedo. Ahora vas a escuchar la mejor voz que has escuchado hoy. Kill the intruder. Vale, ahora aguanto al menos una hostia. Eso es lo que quería probar, bien chido. Ayer vi una película. Escúchame, ayer vi una película que un poco rara, ¿eh? Se llama Mandy. Es un poco rara esa película, pero meto muy poco, ¿eh? Aquí tengo gasoline. ¿Qué puedo hacer con la gasoline? Vale, XD. Tengo 3 de moral, chicos. Estoy un poquito cetáceo, la verdad. Uy. Se escucha abajo. Tú, si no juegas a mierda que marea, no eres tú. Pero que esto que marea, bro. Te mareas tú solo. A lo mejor deberías acostumbrarte a no marearte. Ey, tengo pistola ahora. Manu, iba a jugar a un juego que te hubiera gustado muchísimo. Se llama Under Rail. Ese juego a ti te gustaría, ¿Puedo quitar? ¿Quieres que quite el balanceo? Mira, espérate. Creo que lo puedo quitar. A mí tampoco me gusta. ¿Cómo se siente? No sé si es esta mierda. Es esto ahí. N-O, N-O. A ver si es... Creo que es esto. Ya está, ya no marea, ¿ves? Pasa es que es rápido este juego, ¿eh? ¿Y cómo subo yo aquí? Pero tengo 3 de moral. Ah, no, moral no sé lo que es. La salud sí que sé lo que es, porque soy inteligente. Hostias, hermano. Pero este juego es muy rápido, ¿eh? ¿Hemos matado a un ciervo o algo así? 2 pistolos, ¿eh? Hay zoom. Nah. Para tener aquí la precisión excelsa, chicos. Vais a ver la velada de Ibai, ¿no? Ostras. Me está tildeando. La alfombrilla está chiquitísima, hermano. No puedo jugar, no puedo jugar. Ey. Vais a ver la velada de Ibai hoy, ¿no, chicos? Hostias. Hostias. Todos los putos juegos se tienen que saltar. Y en este te deslizas como una pepitilla. Pero que soy muy bueno para ti, bebé. Ah, mira, podría haber pasado por aquí tranquilamente. Sí, claro. Ostras. ¿Quién creéis que iba a ganar? He pensado, chicos, he pensado en hacer una cosa. Que el que acierte todas las... Quien acierte todas las huevas.
como... No sé qué estaba diciendo. Bueno, quería regalar una sopa que acierte todas las huevas. ¿Lolito crees que va a ganar? Yo creo que no va a ganar Lolito. Pabilao, pabilao. Nada, ya tengo mi arma fab, chicos. ¿Cuántas balas tengo? ¿Alguien ve las balas, chicos? Ah, sí, las veo. No tenéis ni puta idea, tío. Yo quería presencial, pero es que yo no quiero ir presencial. ¿Para qué quiero ir presencial? Hay mucha gente ahí. Yo soy famoso, a mí me van a agobiar ahí. Me debería haber invitado Ibai, ¿sabes lo que te digo? Ostras, sigo teniendo mucha sensibilidad, tenteando, ¿hola? Ostras, qué torta te he pegado, ¿no, compa? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar con alguien? En realidad creo que es Bustamante, Carola, Virus, Luzu. ¿Crees que va a ganar Virus? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Ayer vi a Momo muy fuerte. Lo que pasa es que la fuerza, o sea, la fuerza de estar fuerte, de ostras, está fuerte, pues a lo mejor no sirve de nada en boxeo. O sea, sí que servirá de algo, ¿no? Pero creo que ya sé cómo hacerlo esto, chicos. El que es listo, el que es inteligente, tiene... Estoy mirando si hay algo, ¿eh? Y mira, ahí te pone una silla y todo, ¿eh? Mira qué hondo que no hay cosas. God damn it. Es que es eso, o sea, Virus tiene la experiencia del año pasado, pero... Momo tiene rabia, entonces, no sé. Ya veremos lo que sirve. Si la rabia o la hueva. Ostras, chicos, de verdad, me está tilteando este juego de mierda, ¿no? Ah, mira. Bueno, siempre igual, ¿eh? Pabila, pabila. Manu, es que... Quiero que lo veáis, el juego de... Landerrail, quiero que lo veáis. Este juego en verdad es más para mí que para vosotros. Y como yo no sé cuánto rato vamos a estar, a lo mejor vamos un rato luego a Landerrail. Durísimo. Hola, ¿cómo que? ¿Cómo que me he dejado cosas? En la granja. Pabilao. Pabilao. Ostras, qué hostia me ha pegado. ¿Qué es eso? Hostia, pero ¿estos son pistolas o son metralletas, bro? Rapidito, ¿por qué rapidito? ¿Por qué dices rapidito? Ah, ah. Ey, miraros la película que se llama Mandy, por favor. Ah, no, que esto no es un enemigo, chicos. Me estoy poniendo de los nervios. No sé para qué sirve eso. Eso morado que estoy cogiendo. Súper raro. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Queréis que me... Nah, soy buenísimo, ¿eh? ¿Es Locket? Sinner, pecador, chicos. ¿Puntuación del juego? Tal vez... Ah, ¿cómo que puntuación del... No sé de qué me estás hablando ya, ¿eh? Hoy tengo que estar concentrado en el videojuego. Pabila. Ah, las cosas... Ah, pues... Ah, esa luz, lo acabo de ver. Más pesado que la mierda, loco. Oye, este juego te podría gustar a ti, yo creo. ¿Puedo coger esto? Cuidado, eh.
Me llama bastante. Pues está barato, Y está multijugador también. No sé qué hace el multijugador, pero está muy... ¿Dos? Nada, pero este juego está fumándose un Canut. Chicos, de verdad, ¡Ole! Le hemos cocinado, Y me la ha comido, tú. No me lo creo, tío. Nos hemos comido las vísceras. Se me sigue viendo para el lado y nadie me avisa. Chicos, de verdad, tengo un chat de mierda, Qué rico. Estaba rico, la película de ayer, escúchame. Es como... Fue un cúmulo de emociones raras, porque la película era rara de cojones. Salía Nicolás el Jaulas. Aquí es como la versión de Estados Unidos de Nicolás. ¿Cómo se llama? Del pequeño Nicolás. Nicolás el Jaulas para los amigos. Si tú no eres amigo suyo, no es mi problema. Ostras, de verdad, me está tilteando esto, pero muchísimo. ¿Qué ha pasado? Chicos, me estoy... ¡Ostras! Voltereta truco, No es el primer juego que me hace lo mismo. Vámonos al huevo este, Mira, allí hay otro. Pero ¿cómo subo allí? Están fumándose un porro, Yo no sé subir, Fabela. Sí que dura, ¿no? El cabrón este. Ostras, hermano. Quiero... ¿Estamos ricos? No, estamos 58 de energy, O sea, de vida. Ahí. Muérete, cobarde. Muérete, cabrón. 48, que no critiques, Gil. Fucking Jesus Christ, man. Steam has perdido. Oye, vale, ya me he encontrado, Hoy he dormido muchísimo, Necesitas llave roja. Bueno, pues dámela. Mucho pedir, pero nadie hace nada aquí, Si se mete lo que doy, a lo mejor os enseño el Under Rail y lo empezamos. Yo creo que es un juego tan complejo que tengo que estar con tracción, Qué bueno, chicos. Desde el principio. Pero eres tontísimo. Nada, chicos, hay que ir más rápido. Hay que ir más rápido, chicos. No puede ser esto. ¿Qué es esto? ¿El Overwatch? ¿Es esto el Overwatch? Pregunto, Porque si esto es el Overwatch, me voy a ir del juego al final, Mandy, oh Mandy, where are you from? Give me your Tinder, bebé. Mandy. Chicos, ¿os ha gustado la canción? Ole, ay, Dios mío de mi vida, Exclamación Tinder, no, había otro, ayer hicimos uno nuevo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Exclamación Chena, creo que era. Ay, la puta, casi me caigo.
Buenas tardes. Ostras, pero ¿esto quién eres? No me acuerdo de ti, ¿quién eres? ¿Qué tal, o qué? Yo no tengo un trabajador últimamente. Yo no tengo un trabajando. Hasta los huevos ya. Lo que tengo un juego para ti hoy. Lo que se te va a caer la pizza, creo. Luego le damos. Impresionantes. Impresionantes. 14 horas seguidas de lunes a viernes. Bien. Oye, mejor eso que ser editor de Sternoclass y no cobrar, ¿eh? Y ahora eches de menos, ¿no? Ay, me cago en la puta. Ahora eches de menos, ¿no? El ser editor de Sternoclass. Eres muy pesado, bicho. Estoy a 2 de salud, chicos. ¿Bien? Chicos, estoy a 3 de salud, ¿eh? Otra vez. Estoy a 17 de salud. Estoy a 24. ¿Cómo va la cosa por aquí? Pues va más o menos igual. Ayer Silvia nos hizo raid, así que bastante bien. Me pasé a Radan del Elden Ring. Nadie lo apreció. No, en verdad sí, en verdad sí. Hubo unos cuantos soles. Yo ya sabéis que con unos cuantos soles yo ya me motivo. ¿Qué más? Pues no sé, no ha pasado mucho mal, la verdad, esta semana. He jugado al Elden Ring, he jugado al... ¿Qué hemos jugado? No me acuerdo ya. Hemos jugado a cosas, eso está claro, pero no me acuerdo el qué exactamente. ¡Ole! Chicos. Al Full Goose, es verdad, estuvimos jugando al Fall Guys con Carmencita, con Moya también. Con Demon Lord 69, bastante lamentable el espectáculo que ofreció. Encima habló por el micrófono, cosa prohibida, pero es que de verdad. Yo no sé, chicos, yo creo que este juego es muy fácil para mí, chicos. ¿Qué es esto? Hay un montón de salud, ¿eh? ¿Has comprado cosas chidas de Steam? Este juego. Y he comprado otro que te quiero enseñar porque a ti te va a gustar. Y a Manuel también, pero Manuel creo que se ha ido ya porque dice, me marea el juego. Este juego hacía tiempo que lo quería, pero como nunca lo pillaba en oferta. Dele, dele. Ahora cuando acabe este nivel, si queréis, vamos al otro. Yo no tenía pensado ir, pero ya que te han metido. O sea, tenía pensado ir ayer, pero hoy no. O sea, ayer tenía pensado que hoy iría, pero como me he despertado un poquito anacardo, pues... Chicos, estoy cocinando. Manuel, ese juego te lo vas a comprar, ¿eh? Y bueno, o quizás no, ¿eh? Quizás estoy poniendo las expectativas altísimas. Chicos, no sé por dónde es. 1, 2, 3. En la granja. Puedo soportarlo. Tiempo. ¡Y! Ah, pero soy muy bueno, ¿eh? Ah, es verdad, he cogido la llave roja. Gracias, gracias. Tú sigue. Entre hoy y mañana te podré ver. No, pero si a mí me da igual. Si es que este juego lo compré más por mí que por... Por streamearlo, es un juego que me gusta. Se abrió una puerta secreta, yo no la he visto. ¿Qué puerta secreta debe ser? Es esta, no, esto es que este es el camino original. ¿Dónde debe ser? Lo único que me ha recomendado y me ha gustado es el Mountain Blade. Cabrón, el Kenshi. Cabrón. El Kenshi, bro. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar con alguien? Cabrón, el Factorio. ¿Quieres hablar con alguien? El Factorio, bro, ¿estás bien? Se me desprestigia muchísimo en este juego. O sea, en este juego de la vida, debería haber. El Fornite. No. Chicos, ¿qué es el Fornite? Ey, mirad esto. Guapardo esto. Le diría al Locket que jugase este juego, pero me iba a decir que es dificultad artificial. Tremendo también lo matamos. Ostras, ratas asesinas, ¿eh? Tremendo también. Kenshi también. Factorio también. Pues ya está. ¿Qué me estás contando, tío?
Pero es que el Mountain Blade también me has puesto. ¿Pero qué? Es que el Factorio es muy. O sea, el Factorio, el Mountain Blade es muy Mountain Blade, chicos. Están matando las cosas que yo pienso que sí, sí, sí. Los pibes. Los pibes de mi build del del juego este, tú. Del Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring. Uy, la puta madre, qué susto. Ey. El que es bueno, chicos, es lo que es. Ay, 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 ay. Gucci filipino, ¿eh? ¿Dónde se habrá abierto la puerta secreta esa de antes? Mira. Voy a VIP, que se ha caído muchísimo. Es que se lo curró, se lo curró. No me acuerdo qué hizo, ¿eh? Cucuc. Cucuc. Es lo que le diré yo a mi hijo, ¿eh? Cucuc. Putas ratas de mierda. Dale. Dale. En el cosmos, ¿eh? ¡Ole! Sin morir a la primera, no hit. ¡Ey! Casi todos los enemigos hemos matado, ¿eh? Prisiona o alguien tenga para entrar en el horror. Mira, chicos, pues voy a, vamos a guardar, esperarse. Guardar, guardar. Vamos a ir al otro juego, chicos. Muellar, tengo el de Forest. Cuidado, el de Forest, jugar. Con Manuel jugamos al de Forest. Ey. Guapardo, Y eso que Manuel lo dejó. Yo llegué al final. El bicho final, hijo de puta, la máxima dificultad, Muy pesado. Chicos, chicas, bienvenuti. Bienvenuti al Next Jogo. Es un juego un poquillo quizás denso. Ostras, vaya publicidad, ¿no? Vaya publicidad, ¿no? No, dale, estaba pensando en hacer streaming porque, mira. Buena publicidad, chicos. ¿Alguien sabe a qué hora empieza lo de la velada de Ibai? Ey, me han dado un cromo, Y no es un Soma, chicos. Creo que a las 19, tan tarde. La puta madre, ¿no? Me han dado un cromo, chicos. Tienes que chapar stream. Es que lo voy a chapar, pero literalmente. O sea, quiero ver cómo se pegan de torta sola. Ok. ¿Keep? No, ¿cómo voy a equipear esta mierda? Ah, vale, espérate, porque... Ostras, lo puedo jugar a 4K, chicos. Keep. Ahora sí. Benvenuti al juego del Underrailo. Esto es un juego que se juega, Aquí se juega, chicos. No lo he jugado nunca. Tened... Patience, no está en español, eso es lo malo. Lo bueno es que están traduciéndolo ya. Muchas cosas, pero muchas cosas. Quick save, me gusta. Hay quick save. Sí. Game difficulty, vamos a poner hard porque es que si no me van a petar el culo, la verdad. Es que si no me van a. Oddity. You gain experience up by collecting oddities scattered across Underrail and completing quests. Creo que voy a poner este. Prefiero este. El classic, chicos. Ey, el esternoclao, 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 Chicos, esternoclao, ya sabéis, el maestro de las builds, Inteligencia determina. Cómo define el carácter, aprende y razona. Es importante que el personaje focuses on science and all disciplines are depend on it. Cuidado, It also determines number of different abilities you can invoke, cuidado. Will, la esperanza, chicos, la determinación.
La cara mete de Terminator. To see the action regardless of various mental difficulties such as pain, suggestion and overwhelm odds. As well as to force his will onto others and environment. It's heavily affected on potency of psyche disciplines. Ostras, ¿qué te piensas? En programación quizás también vas a, puedes trabajar 14 horas, ¿eh? Este me gusta. Nos hacemos un magul, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Constitution. Impresionante. Ya sabemos lo que es la Constitution. Agility. Represent character reflexes, fleet foot, words, athletic, acrobat, activities, among other things, dope passion. Nos hacemos un ninja. Dexterity, measures character reflexes, and hand-eye coordination and finger maneuverableness. It affects many things such as operating locks, thievery, and throwing an initiative, eh? Cuidado, Dexterity, eh. Estos dos parecerse la destreza. Vamos a hacernos destreza, va. Voy a hacerme destreza, chicos. Voy a hacerme destreza, vamos a robar. Y perception, yo creo, ¿eh? La esternocla, chicos. La esternocla ha llegado, ¿eh? El mejor rogue de WoW. ¡Ey! Ostras, tiene que ser un pibe ninja, ¿eh? Este es ninja, ¿no, chicos? Ostras. ¡Ey! Está mola, ¿eh? No hay ninguno que... ¡Uf, hermano! Del Ku Klux Klan marrón, ¿eh? Chicos, pero es que estoy motivado, ¿eh? Un obrero, mira, este es Lockett, ¿eh, chicos? ¡Qué duro! Ah, no me ha gustado ninguno, ¿eh? Vamos a ponernos esto... ¡Uf! Es que esto es demasiado, ¿eh? Chicos, ¿qué skin nos ponemos? Vamos a ponernos esta y se acaba. Cuidado, aquí empieza la chicha, chicos. La magia tiene pinta de que va a estar rota, eh. Your ability to work favors pre... Mira, esto es para bajar el precio de los huevos, ¿no? Your ability to make someone act out of fear. Your ability to convince others to see things the way your non-violent means. Yo creo que vamos a ponernos. ¿Cuántos tengo de estos? ¡Ostras! ¡Tengo un montón! Me apetece una run de Fallout, pero soy muy malo. Pero si Fallout es un juego para gente muy mala. Subterfuge. ¡Ey, ey, ey! Subterfugio, chicos. Stealth al máximo, literalmente. Pickpocketing al máximo, literalmente. Lockpicking al máximo, literalmente. Traps. De momento no. These skills primarily use crafting various items such as weapons, armors and traps, eh. Ostras. Energy weapons. Esto es para la items such as explosive, eh. Biology. Mira, para coger cosas de animales y plantas, eh. Pero que el Fallout es muy... Solo tienes que apuntar. Los bichos se mueren. Recuerda que todo lo que dices que está roto acaba siendo una mierda como tus builds de Elden Ring. Mi build de Elden Ring ahora mismo está rotísima. Me pierdo en 15.000 de game. ¿Y qué más da? Tienes el mapa. Te pones el radar. Si te pierdes en el Fallout, te pierdes en el juego este, en el... En el... Lo diré. En el Skyrim. Se te llena el inventario. El inventario no se te puede llenar. Es infinito. Se te llenará el peso. Pero luego te puedes poner la pasiva esa de mula. De carga. Increase chance to avoid. Cuidado, eh. Evasion. Ey, pues no sé, eh. Nos hacemos crossbow. Perception. Dexterity. Strength and dexterity. Ey. Ostras, tenemos un problema quizás aquí. Vale, tenemos que ponernos defensas 100%. Las goons, eh.
Esto para farmear dineritos, chicos. No tenéis ni puta idea, Vamos a... Espérate, Fitch. Cuidado, Ya le he dado a melee, ¿no? Sí, sí, le he dado a melee. No me rayes, no me rayes. A lo mejor esto... No, yo creo que esto está bien, ¿no? Es como Kenshi, ahora lo verás. Your non-critical crossbow melee and bullet-based firearms attack deal additional mechanical damage equal to your level, up to maximum 20 bonus. Cuidado, Dios. Nimble. Esto es meterle ahí putiazo en el brazo y dejarle sin brazo, Ah, pues no. Ninja Looter, Esto está roto, ¿no, chicos? Oportunista. Y esto está rotísimo, ¿no? Dice que le metes 25% más de daño a enemigos que estén malitos. Bruglar, reduces the time it takes to pick and hack locks by 75%. ¡Hola! ¿Qué me dices? Heavy Punch. ¡180% de daño! Nos lo pasamos, esta vez a Christian le da miedo a los tiburones, es una mierda el raft. Estábamos todo el puto día en el cacharro ese, haciendo nada, hola. Vale, creo que vamos a jugar con esto, ¡Ole! Dice, alright, last topic of course, earthquakes repair, continue. What's the situation in the south tunnel? ¿Cuál es la situación en el túnel del sur? Got to dig deeper to plant explosive. Excavar profundo, a lo máximo profundo, Y poner explosivos. Or risk more damage to the tunnel. O arriesgarse a recibir más daño. O sea, que el túnel reciba más daño. Pero jugábamos mal. He visto al maestro Canecro. Entonces te sabes el puto juego. ¿Para qué quieres jugarlo? Almost everyone is working shift up there. Shouldn't be too long. Dice que todo el mundo está trabajando en exceso como Locket. No debería tomar demasiado tiempo. He nods. Gorski, how's the security looking? Get one man on the cave exit and that's enough, as far as I'm concerned. Dice, automatic security, la seguridad automatizada es dura. Dice, as long as we know the crossroads and cove are clear. Todo, o sea, hasta lo que sabemos, crossroads y cove están limpias de enemigos. No pueden sneak up, es escabullirse. He visto 15, entonces no sabes una mierda, me estás engañando. Dice, también tengo un pibe under passages. O sea, creo que es under passages, creo que es como... Como de esto, no me sale ahora en castellano, en español. And he's been ordered not to open the gate. Y dice que está, le han ordenado que no abra la puerta bajo ningún concepto. La última cosa que necesitamos ahora mismo es esos hijos de puta lurkers escabulléndose hacia nosotros. Los demás están en sus puestos. Si este tiene algo más, we'll conclude. Si no queréis decirme nada más, el meeting ha concluido. Dice, de hecho, una cosa más. In case you weren't, vale, si no os habían dicho lo que, o sea, si no lo habían dicho, dice que ha admitido un nuevo pibe. El hijo de puta era, ahora no lo puedo ver, era Bloody. That is a no clown fellow. Chicos,
That's us, eh? That's us. Yes. I think he will be good additional to this station. Dice que voy a ser un positivo, ¿eh? Mucho texto, ahora. Pero luego vas pululando, ya verás. Bueno, al menos lo que he visto. He and Benzel are still at the range, but they should be done any moment now, I believe. That is. That's us. No. No us. Es no. You put too much trust in your tests. Ey, pone la trust que le apetece al Tanner. I like it about is how Hunter live action. Dice que solo le importa cómo somos en acción, no cuántos puntos hemos conseguido. Porque nos hace un test de personalidad para poder entrar, ¿eh? We will find out soon enough. Dice que lo descubrirán dentro de poco. Best put him to work immediately. Dice que me ponga a trabajar ahora mismo, como le dice el jefe de Lockett. We need all hands on deck right now. Dice que necesita toda la obra, toda la mano de obra posible. Dice, muy bien, muy bien. Deuteronomio, un poco tarde hoy, ¿eh? Deuteronomio. ¿Qué es esto? Ostras, dice que estaba haciendo cosas muy bien. Chicos, skip tutorial. I have no doubt you'll arrive, blah, 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 blah. Nothing more to say. Congratulations again, Esther O'Clow, and welcome to Southgate Station. Chicos, Southgate Station, ¿eh? Hago lo que puedo, lo hago como quiero. Y a ti no te quiero, a ti te he dicho algo, a ti te he nombrado, mira, eres estúpido. Vale, chicos, chicas, bienvenidos al juego, ¿eh? Aquí vamos a intentar descubrir cómo funciona todo esto. No tenemos absolutamente nada en la taquilla. La pregunta es, ¿para qué necesitamos una taquilla entonces? No tenemos nada tampoco aquí. Security scope, Sornocla, personal, access level, full. Personal messages. Dice, I fixed your door, so key card should work fine now. In case you haven't found it yet, it's in your desk. Vale, tenemos que buscar en el desk para abrir la puerta, ¿eh? ¿Veis por qué? Welcome, tal. Visit me in the office in commons as soon as you've rested. Vale, tenemos que ir a buscar al pibe este, ¿eh? Tanner, hijo de puta, Mi jefe no me dice nada. Si no me voy y le dejo solo con los 6 muertos que no puede ni con una caja, respeta. Ostras. Impresionantes skills, recoger cajas, La que me ha caído en un momento. Sí, pero porque... Ey, chicos, un compás. Yo soy rapero, chicos. ¿Qué es esta zona de aquí? Oye, me gustaría ver algo, Light switch. Nada, mira este juego. Hola, ¿y cómo entro en CGO? Chicos, si you, Ahora te puedo matar, no me ves, bobo. Mirad cuánto cooldown. Burst, attack. Impresionante. Vale, estáis viendo ya de qué va la wea, ¿no? Ah, yo me pensaba que esto era el lavabo, Medicinas. ¿De qué va este juegazo? Estás en un mundo postapocalíptico, en un metro. Y tienes que hacer misiones y subir al personaje de nivel. Y es un poco sandbox y aventura cinematográfica, vale. Dice no sé qué, ¿no? No sé qué, vamos a intentar entrar aquí. No puedo, tengo que hackear, chicos. Creo que la habilidad de hacking no la tenemos. Security cámara, La íbamos a cagar ya. Como siempre, loco. Ey, me gustaría... Vale, tengo que darle desde aquí, no me gusta esto. Puedo darle... Ostras. Chicos, un lavabo. ¿Puedo hacer algo en el lavabo? No puedo hacer nada en el lavabo. Así juega el malito este al LOL, pulsando habilidades en la pantalla. Pero que tú quién te piensas que estás hablando, bro? Que yo he jugado al WoW. ¿Tú te piensas que yo soy un clicker de mierda? Lo que pasa es que tengo que leer lo que pone. Vaya anacleto, agente secreto que eres, tío, de verdad, El pavo, no tal. Estás jugando al LOL clicando en la pantalla. En el WoW tienes 50 habilidades en la pantalla, bro. De verdad te piensas que me renta eso. Tenemos que ir. Ostras, hermano, me cago en la puta que parió, Nos vamos a la mierda. Dejamos a todos estos pibes. Vamos a la cantina. Chicos, ¿dónde vamos?
No he leído dónde tenía que ir, ¿eh? Hemos cagado. Yo sé al pibe que tengo que ir a buscar, pero espérate, que ¿puedo bloquear el ratón en la pantalla, por favor, Jesucristo? ¡Hostia! Chicos, pero encontrar algo aquí a lo mejor me muero, ¿no? Ah, full screen tiene que estar, LPM. Full screen entonces. Oh, ya se me va, ¿eh? Nada. Vale. ¿Qué le pasa? ¿Veis como que cambia? Ay, Dios mío. Bueno, da igual. It's nice quiet here. Chicos, ¿le robamos? No hay ninguna cámara, ¿eh? ¿Por qué lo primero que he hecho es esto? Ay. Me vio, no pasa nada. Si eres nivel 1, hombre. Security guard, perdón, guard, no, hola. Commoner. No, pero aquí no está el compa. A lo mejor está aquí dentro. Sí, está aquí dentro. Pero que soy nivel 1, pero si me he subido todas las habilidades de robo. Vera Hale. You meet Vera previously during your test period. Dice que la conocimos cuando hicimos el test. Es una del consejo de Southgate Station, que es donde estamos. Good to see you found your way to my office, Sarno Cloud. Dice que está chido que ayer la haya encontrado. How do you like your new home so far? Dice, ¿cómo te estás adaptando aquí? ¿Estás bien chido? It's been fine. People keep sending me to solo dangerous missions. It's pretty good. I can see myself staying here for a long time. Lo vamos a hacer parciales, imparciales. Neutros, chicos, como los protones. So, what can I offer for you? Yo lo que quiero es... nada. Yo creo que me dejes en paz, sobre todo. Vámonos. Te robo la planta, niña. Bueno. Chicos, ¿la robamos? Ostras. Impresionante bilingüe. ¿Qué os pensabais? ¿Que era de broma esto? No me ha visto, ¿eh? Insufficient skill. Ostras, chicos. Bueno. El Sternoclaw tiene que mejorar, ya lo sabéis. Sternoclaw en todos los juegos se toma un tiempo de mejoría. Vamos a ir a la cantina. Vamos a intentar salir rápido. Quiero probar el combate, sobre todo. Yo creo que el mago en este juego va a estar muy roto, la verdad. ¿Puede irse a la mierda, por favor, esto? Esto es una mierda. Cuando... hola. Benzel. Benzel Washington, ¿eh? A lo mejor, normalmente... Very funny, Arlene. No sé qué, so bad earthquake, heard good any rumors. No sé qué, creo que no hay nada, ¿eh? Ethan. Before you had some May I help you? No. Quiero misiones, quiero irme, quiero probar cosas. Vamos a salir directamente y ya está. Ostras. Nos vamos al coño, chicos. Uf. Pero yo no tengo... ay, Dios mío, pero... ¿puedo hacer algo? Ay, Dios mío. Never mind, I remember now. You're the kid, right? I need to go to Junkyard. Dice que me va... ostras. Me va a cobrar, chicos. Vamos a Junkyard. Y aquí hay cosillas para lootear, espero. Porque si no, esto es una mierda. Black Hill Gangster. ¿Qué lugar es este? Estamos en un lugar turbio, yo creo, ¿eh? Dogmaster Silas. If you're looking to trade, get the hell out of here, chaval, ¿eh?
Cuidado, nos está diciendo tell me about a Black Hills. Uy, control de docks. Dice que controla el puerto y las alcantarillas de al lado, o sea, de alrededor. Y con eso, pues, es el tradeo naval. Dice que se ganan bastante pasta. Los pibes más chidos están bien en el south. Bien chido, ok. Scrappers control de Old John Rat True. Los scrappers, No sé qué es hips. Básicamente dice que hay una gang, una rival gang. Y yo puedo... Chicos, yo quiero ser aliado de unos hijos de puta, ¿Y qué es esto? Deberíamos ir a... ¡Ay, Dios mío! ¡Colton! ¿Me ha visto? Colton, ¿tienes una misión? ¡Hostias, hermano! ¡Mira todo esto lo que tiene Colton, ¡Una crowbar! ¡Ey, mira, tengo esto para ti, No lo quieres, Colton. Cuchillo envenenado, chicos. Cuchillo con caca, Para que te derrame cerebralmente algo, chicos. Item lost, Ah, claro, porque... Ay, Dios. No deberíamos habernos ido, He cagado ahí, chicos, Guarme dupe. Ah, pero que también... Ah, no tengo dinero, chicos. No podemos volver, No podemos volver, Tenemos un problema, Chicos, tenemos un problema, No podemos volver. Tenemos que buscar algo aquí voluptuoso o algo. Yo creo que si me voy de aquí me muero, Pero vamos a probarlo. Un chucho. K2 se llama. ¿Creéis que menos? Yo creo que me van a matar súper rápido. ¿Aló? Estoy de lo más perdido, la verdad. Vaya putiazos, ¿no? ¡Pu! ¡Eu sigi! ¡Me ha descubierto, Vamos a cargar la partida, chicos. No me puedo ir de aquí, No me puedo ir de ahí, Qué duro. Vale, vale, ahora ya habéis visto el combate, ¿no? Cuidado, Aquí yo creo que si vas con pistols es mucho más fácil. Qué bueno eres, teníamos que probar, quería ver. Teníamos que probar, estaba bien chido. Vale, tenemos que ir a tu puta madre, por ejemplo. Tenemos que ir a... In the commons. Tenemos que irnos a las commons, chicos. ¿Alguien ve las commons? Yo sí. No se va a repetir todo el diálogo. Todos los diálogos los puede saltar. Ubu. Tanner. Buf, Tanner habla muchísimo.
Congratulations, once again, dice, enhorabuena otra vez. Y bienvenido a esta pequeña comunidad. Es como el pibe ese de la que se avecina. You scored very well on our test. Dice que sacamos tremendas de puntuaciones. Como la vida misma, chicos. Ya sabéis que yo soy un chico estudioso, religioso quizás. Not small fit that. No sé qué es fit. O sea, es, en ese contexto. Yo estoy seguro de que serás un bichajo bien respetado y bien valuable. Con mucho valor. But more importantly, pero más importante, dice que espera que encontremos paz y bienaventura aquí. ¿Ah? I have, you know, but I have good feeling. Le vamos a hacer respuesta neutra. Dice que sigue muy bien. No sé qué es el earthquake. ¿Cuánto plan? First you can have your weapon back, ¿eh? Y vamos con los puños, chicos. Es que de verdad, ¿a quién se le ha ocurrido irse de la ciudad? Permaban al pibe que lo haya dicho, por favor. Lucas at the armory should have it. You might want to drop by shooting range. No quiero shooting range. Understood. Down to the tunnels below our station. Yes, in the North Crossroads Caves lies the Sears abandoned outpost. This vale. Tenemos que ir a despejar algo, ¿no? Vale, tenemos que activar un generador de energía para poder acceder a la zona donde tenemos que despejarla. ¿Cuánto dinero vamos a ganar, no? It's 300 credits, additional 150 credits if you activate all stations. O sea, nos van a dar un plus, ¿eh? Oh, and one more thing before you go. Paz Quelle, our station chief physician, wanted to see you. You should probably pop down the office medical sector. Ok. Chicos, tenemos nuestra primera misión. Tenemos que ir a recoger primero nuestra arma a la armería. Y luego tenemos que ir a hablar con el physician. Y luego tenemos que salir a la zona donde estábamos antes. Y despejar una sala y activar todos los generadores. Cuantos más generadores activemos, más dinerito nos van a dar. Lucas. Don't worry, Mr. No Cloud. I ain't blow us up. Dice que no nos va a volar. Que no va a explotar. Anyway, Berker told me you're staying so far. Guess so. Can I have my weapon back? Chicos, le podemos intentar persuadir, ¿eh? Ah, espérate, ¿eh? ¿Un machete? Hey, chicos, ¿intentamos persuadir o qué? Podemos elegir el arma. Podemos elegir un 44, que no sé lo que es, un 44. Cállate la boca, lo que. Una pistola, o sea, una shotgun, un machete, una crossbow, una ballesta o un cuchillo. Chicos, vamos a por el. No, seriously, what. Vale, no, dice. Hemos cagado la persuasión. Vale, hemos conseguido nuestro cuchillo, ¿eh? Armado con un cuchillo, vamos a desintegrar a nuestros enemigos. Cuidado, ¿eh? Cuchillo, ¿eh? Mire. ¿Cuánto dinero tenemos, chicos? ¿Dónde veo el dinero? ¿Alguien ve el dinero, chicos? Yo no lo veo el dinero, ¿eh? $200 créditos de mierda. Ostras, ¿cuánto cuesta algo? Value, 2060, la puta madre, ¿no? Eres un poco estafador tú, ¿no? Sí, le vamos a robar, ¿eh? O le robamos y la acuchillamos, una de dos. Hijo de puta. Había una cámara aquí, ¿eh? Vale, tenemos que ir a ver al physician. En el medical sector.
Mira, va mal, va mal. Es un poco raro esto. ¿Aló? Pascuale. Oh, hello, Mr. Clownfish. Me hago de mirar el espejo sin camiseta, por Dios, qué puto dios romano estoy hecho. ¿Tú has visto este bíceps? ¿Tú te piensas que este bíceps es normal? O sea, yo te meto con este bíceps y es que a lo mejor te hago un romano extra, Dice que le vamos a preguntar si hay algo malo conmigo. ¿Qué me pasa? Dice que tenemos, tenemos como adquisición de la psique, del psicónic, de los poderes, I'm not derailed, chicos, que no somos un detergente. You mean like I can read people's mind? He chuckles. No, not really. Well, not yet anyway. Perhaps one day if you train your mind right. Allow me to explain what psychonic potential really is. It's relatively rare inherited. Dice que es un poder que heredas un poco raro. Complex genetic trait. Una de esto genética un poco rara, Dice que muy bien, muy bien. Answer disturbing. So, how I realized, how did genetic trait come to me? Dice, no one really sure research, no sé qué. Muy bien, muy bien, muy bien. Me cuentas demasiadas cosas. Interesting, enough already. Sorry, all sounds disturbing. Not understand that. Muy bien, déjame en paz. Chicos, aquí hay un cadáver, ya sabéis que a mí los... Uy. A robarle. Vamos a intentar robarle. El que es bueno es bueno. ¿Y qué trabaja? ¿Cómo? ¿Y qué trabaja y quién? Yo no voy a trabajar, chicos, yo ya trabajo. Pero muchas gracias por la oferta, ¿Creéis que me voy a hacer rico? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor, doctor, ven aquí. ¿Tú qué quieres? Learn to eye, me dice. Escuchibiz. Learn to eye, idiota. Estamos Gucci Fernández, No puedo cagarla aquí, chicos. Lo siento muchísimo, pero es que quiero hacer una misión para poder ver de qué va el juego, ¿sabes lo que? Igual debo aquí. El combate es por turnos, porque seguramente tengas que hacer varias cosas a la vez. Por turnos porque no se puede pausar. Buah, este tío me va a contar su puta vida, ¿no? Gente, hemos tomado una píldora ahora. ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Sigues? Hemos muerto. Estamos ricos, Gucci. Ah, oh, you're awake, you're feeling. Dice, disabling inhibitors seem to cause you psychonic surge. But right now, while you are liberty performing some more testing, determine no sé qué. Dice, he has she's only a part of boosters? Oh, what do you mean only a part? That's quite successful, you get the shot. Creo que me puedo inyectar mierda, Pero que me está contando demasiadas cosas. Este pibe es muy pesado, chicos. Ey, mira, ahora tenemos poderes mágicos, Parecemos un poquito los padrinos mágicos, chicos. ¿Habéis visto los padrinos mágicos? No. Espérate, que tengo que mirar a dónde tengo que ir. Talk to Harold in the engineering level to find how to reactivate power generators. Vamos a hablar con Harold en el Esakis. Bien, Gucci. Harold está aquí. Vamos a ver cómo. Nice to meet you, Harold. I'm Mr. Rowclaw.
So, you're looking for something specific, George looking around. Do you have an status trade? No sé qué. Tanner, test me. Vale, ¿cómo restauramos el poder de los cacharros? Asiente, right. I remember taking a look of power generators. They're well back. Dice que recuerda haber visto los power generators hace un tiempo. Dice que no pudo hacer nada, pero porque no tenía esto. Y ahora se está buscando las cosillas. Power generator. Power generator, no power ranger. Here, it's a flux controller. If you insert it into a slot of wrong power generator, it should get it running again. Dice que un flux controller para arrancarlo de nuevo. Pues muy bien. Chicos, ¿sabéis lo bueno? ¿Sabéis lo bueno de ir con cuchillo, chicos? Que no gastamos munición. N de notas. Vámonos. Reactivate the power generator. There are local. Total 5 apples. Vale, muy bien. Ahora sí que me tengo que ir, ¿no? Al coño de la madre. Vamos a guardar aquí porque me estoy viendo percance. No en percance. A lo mejor puedo correr, ¿eh? No va bien. Este sí, pero este no va bien, ¿eh? El que se va para la izquierda no va bien. Está chafado. ¿Y pero por qué? ¿Por qué? ¿Era Junkyard? No. ¿Dónde era? ¿Dónde tenía que ir? Mirad esto, no sabía que existía esto, ¿eh? ¡Ey! ¡Silencer! ¡Silencer, gente! Bien Gucci, ¿eh? ¡Y! ¡Tenemos un cinturón nuevo, eh! ¡Hostia! Soy muy bueno lo mío, chicos, es lo que hay. Ya lo siento para los que me criticáis, ¿eh? Pero ¿dónde tengo que ir para esto? ¿Para qué quieres silencer si vas a cuchillo? ¿Para venderlo? Vaya preguntas de mierda, ¿no? Un silencer tiene que valer dinero. 500. ¡Coloso! ¿Para qué quieres un silencer si vas a cuchillo? Pues no lo sé, no lo sé. Vaya gil, ¿no? Pero... claro, yo por aquí no puedo hacer ni mierdes, ¿no? Lower caves, ¿eh? A ver. No sé si me tengo. No sé dónde tengo que ir, la verdad. Ah, mira, a lo mejor aquí. Esto está abrido, pero Essie. ¿Quién es Essie, chicos? Sentry. Siempre pensando en el dinero. Tú sabes, necesito armadura. Gil. Ay, Dios mío. Estaba por el norte, me ha dicho. Esperemos que sea por aquí, la verdad. Mira, puedo ir al ascensor, ¿eh? ¿Aló? Aquí hay compas de cuidado, ¿eh? Dinero, 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 dinero. ¿Te acordás de este mardo eso? Barrel. Mira, había algo. Propaganda, chicos. ¿Qué creéis que hay por aquí? Estoy un poco lost, la verdad. Lockpicking no tenía yo... ¿Cómo? ¿Dónde está lockpicking?
Propaganda fascista, espero que sí, porque yo quiero que este streaming se convierta en una propaganda fascista, chicos. A ver si me patrocina Vox. Mira, hemos ganado experiencia por estudiar la propaganda fascista. ¿Cómo me gusta este juego, no? Ey, yo lo que creo es que hay que ir con sigilo, ¿no? Es decir, XD. Eustigio. Ah, mira, se puede aumentar la velocidad del juego, chicos. Oh, qué bien. No. La puta madre. Yo creo que si es solo uno, sé que me lo puedo cargar. Pero si son dos, ni de coña, vamos. Intercom. Ring it. Nothing happens. Uy, perdón. No se preguntan nada porque no han visto que se ha abierto sola porque soy muy bueno. ¿Cómo quieres que se pregunten cosas si no lo han visto? Chicos. ¿Es esto un generador? Una bottle. Bueno, una no, 7 bottles. Ostras. Todo esto luego lo vendemos, ¿eh? Somos chatarreros de momento y no hay otra forma. Hijo de puta. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero quién era ese? Pero ese señor era fuertísimo, ¿eh? Loquet. ¿Qué es eso? ¿Por qué me estás criticando? ¿Quién era? Estaba en Chigiol, ¿eh? ¿Qué te metes? ¿Que no te he visto? Estamos aprendiendo a jugar, ¿eh? Estamos aprendiendo a jugar, chicos. Pero qué hijos de puta. Hay gente en sigilo y todo en este juego, ¿eh? ¡Ostras! Charco mugroso, ¿eh? Ay, ay. Ey, mira. A de exclamación Tinder, chicos. Exclamación Tinder. Me da caca esto. No te habrás metido en las 3.000 viviendas, ya puede ser, ¿eh? Rocks. ¿Creéis que estoy en el mismo lado que antes? Yo no... Hijo de puta. Me insultan cuando fallo, tío. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Crees que es el juego que me está diciendo vete de esta zona? No tienes que estar ahí. Creo que es el juego que me está diciendo. Me está dando pistas, quizás. Ey, ¿puedo quitar esta puta mierda? ¿Te puedes ir a la mierda? También digo que no me lo he puesto en fácil el juego, ¿eh? ¿Un juego te va a mandar? Sí.
Cuando tenga yo mi armadurica y tal, pues vale. Pero voy a pecho descubierto, chicos. Ahora mismo no puedo elegir, no tengo la suficiente expertise como para poder decidir por mí mismo. Aquí hay una cámara, si nos pasa algo nos van a ver. Aquí hay otra cámara, pero está lleno de cámaras. La M de mapa. Oye, el mapa muy bueno, la verdad. ¡Ole! Chicos, ¿dónde mierdas estamos? Es que el mapa no me está ayudando. Quizás no tenemos mapa de la zona. Este juego es demasiado hardcore, quizás, chicos. ¡Holy shit! Nada, ha llegado Aqua, ahora ya no me muero nunca, chicos. La traducción la está haciendo Clan de Lan, como siempre. O sea que no sé cuánto va a tardar. Yo vi que la estaban haciendo en 2020. ¡Y! ¿Lo intentamos acuchillar, chicos? Ostras, tengo muchas ganas de probarlo. No me puede estar. ¿Cómo me estás viendo si estoy detrás tuya, hijo de puta? ¡Hostia! ¡Hostia! No, se ve bien. Nos ha apretado el cosmos, ¿Vamos para arriba o vamos para la derecha? Aún no has aprendido. Pero que aún no lo sé, hermano. Que estoy probando el sigilo. A ver cómo va. Ey, atravesamos la roca con el cuchillo de untar, Ubu. Ubu, ubu. Ubu, ubu. Nada, puñetazo. Ubu, 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 ubu. Joder, no es el Minecraft esto, Aqua, si te vas a reír de mí, te puedes ir ya del streaming, ¿vale, Gil? LPM. No me gusta, ¿Alguien sabe volver? Ey, chicos, acabo de darme cuenta de que no sé volver. No sé, o sea, no sé volver, chicos. Pero quizás sí que puede ser útil. Yo quiero probar si machetazo en sigil mete muchísimo. Eso es lo que yo quiero probar. Coloso va full agro. Coloso es imbécil. A Coloso le... Chicos, estáis criticando, noto cierta crítica en vosotros, no sé por qué. Yo me lo estoy aquí intentando currar, pero no me estáis dando. Creo que voy a hacer una cosa que me lo voy a agradecer muchísimo porque estoy hasta los putos huevos. Quick button de qué, hermano. Oh, por favor, cállate. Ostras, qué bien esto, de verdad. Esto es lo mejor, porque el ratón va a regular. No. Oh, ostras. Estoy haciendo clips. Déjate de hacer clips. Haz clips cuando estoy en el Elden Ring y me saco la chorra matando a Radahn. Haz clips en el Days Gone cuando me cargo al PBS, al tremendo, pero super épico además. Última bala, me deslizo, pego voltereta, ¡pa! Se muere, hermano. Es que hay que ser bueno, chicos, es lo que hay. High density foam padding. Pues mira, pues nos lo llevamos, ¿no? ¿Cuántos intentos para matar al coloso? ¿A qué coloso? ¿El tremendo? Mira, chicos, aquí necesitamos dynamite, para petar todo esto. El tremendo, no sé. La última, creo que ayer fueron a la tercera. A la tercera lo matamos. Y coloso no se puede morir porque ya está muerto.
Que tengo todo jugar aquí. Ni una chance del puto juego, tío. Es como... Estoy sin piernas en el suelo y me está meando en la boca, tío. Qué duro, tío. Holy Jesus. MP, MMIMP, para los robots, chicos. Micro Electroshock Discharger. Can be used to create special. Ok. Son todo components, Creo, mira, 1000, chaval. Impresionante. Mira, mira, un cuchillo envenenado, wey. Throwing knife. Y rounds, o sea, balas. ¿Puedo equiparme el cuchillo envenenado de lanzamiento? ¡Pum! ¿Y qué más me puedo equipar? Esto... No sé, es que no sé si, si le doy doble clic, no sé si me lo voy a inyectar o lo puedo equipar aquí, por ejemplo. No lo sé. La scope la puedo vender redura, chicos. Muy bien, muy bien. No power. ¡Ey! A lo mejor esto es una zona de estas que tenía que ir, Tengo que buscar el generador. ¡Una Assault Rifle! ¡Oh! ¡Rifle! Hoy no lo puedo usar, Chicos, no lo puedo usar. Es que voy a cuchillo. ¡Ostras! ¿Quién ha dicho que sea...? Es que... ¿Quién ha sido el hijo de puta que ha dicho voy a cuchillo? No sirve. ¿Pero puede parar? Chicos. Cago en la puta que parió, Vea, quiero estar más tirado en la silla y no me lo permite la puta cam de mierda. ¡Cállate! ¿Por qué no puedo usar esto? Se vende por 8. Se vende más cara la mirilla que el rifle, Debería haberme subido percepción, chicos. Porque sin percepción me como una mierda, Ostras, se ha ido el personaje. ¡De ninja! ¿Cómo se llama? Los pinchos del suelo. Impresionante. Throwing knife, Firecracker cap. An anthemen. Apply a special cap to blunt melee weapons that causes an explosion. Le metes a la espada o al martillo esto, lo solidificas, le metes tortas en el cráneo y explota. Guapísimo. Border Guard Orders. Creo que esto me va a dar expertise, chicos. Experience. Creo que he conseguido experience. Mira, 75 de experiencia, chicos. Estamos a punto de subir de nivel, ¿Quién era el que criticaba? ¿Quién era el que no creía en el esternoclao? Luego me vais a comer los huevos todos, Menos mal que guardas cada dos pasos, porque ya estáis viendo cómo es el juego, ¿no? En este juego sí que me lo permitís, ¿no? LPM. Dirty Rag. Nos han dado un coloso, Tenemos que encontrar un power generator. Pero claro. Hay que encontrar... ¡Ah! Acostas a un mensaje más de ser purgado. Lo que te estás a un paso más debe ser baneado.
Vaya chat de imbéciles que tengo, ¿no? Necesito el apoyo moral y todos aquí criticando. Eso alucinante. Luego que si los streamers dejan de hacer streaming, que si la comunidad es tóxica, hermano. Coloso, la build es buena. Lo que pasa es que estoy en una zona que no es de mi nivel. Es que de verdad, tío. Vale, vamos a ir para atrás, ¿eh? A ver si me acuerdo del camino. Creo que era por aquí. Hostias. Aquí había el pibe invisible, ¿no? Ay, la puta. No me acuerdo de nada, chicos. No sabemos volver, ¿eh? Bueno, no sé volver yo. Vosotros estáis en vuestra puta casa de chill. Creo que era por aquí. No estoy seguro. Era por aquí. Me siento muy mal, chicos. Era aquí. No era aquí. ¿Por dónde era? ¿Alguien sabe? Ay, la puta madre que me parió. ¿Y este mapa? ¿Qué es esta mierda, chicos? Es que... ¿Qué? ¿Qué es esa mierda, Locket? ¿Te lo has inventado tú ahora? ¿Cómo has llegado hasta ahí? No lo sé cómo he llegado. He ido andando y me he ido encontrando situaciones adversas en las que me he salido de ellas como he podido. Pero volver, no sé lo que significa volver. Volver. Hemos encontrado algo, chicos. Nada, esto me suena, Esto está explorado, eso quiere decir que he pasado yo por aquí, ¡Ey, sí! Oh, shit. Fuck. Le quito cero, ¿Cómo le puedo quitar cero, chicos? Le estoy apuñalando con todas mis fuerzas, Estoy siendo súper agresivo con esta persona y le estoy quitando cero de vida, ¿Alguien me explica cómo es posible que le esté quitando cero? ¿Es esto un mensaje al querer intentar suscribir? Así sale eso, no sé. Yo no me acuerdo, tío. Yo escribo tantas cosas que no. Ey, pero que me estáis criticando muchísimo. Yo necesito vuestro apoyo, chicos. ¿Queréis que voy a conseguir que alguien se compre este juego? En verdad está guapo el juego, Me vais a decir que no os está gustando. Este juego es la puta hostia. Lo que pasa es que tienes que... La curva de dificultad quizás es un poco elevada. La verdad es que es muy elevada. Es de... Y, a ver, ¿estáis viendo? Ostras, pero lockpicking, pero ¿cómo hago lockpicking, hijo de puta? Pero si es que... Pickpocket, pero lockpicking no me das. ¿Será que no lo tengo puesto aquí? Es que no sé cómo mirar las habilidades. Crafting, notes, oddities, global map, combat skills, defense, offense. Pero no sale. Skills. Mira, yo tengo lockpicking, ¿no? Mira. A lo mejor... ¿Eres heal? No sé hacerlo, chicos. El juego... No, pero es que aún no habéis visto nada, Es literalmente os estoy enseñando un 0,1% del juego, yo creo, Ay, la puta madre. ¿Y yo cómo paso? ¿Pero cómo he pasado antes por aquí, chicos? Yo creo que algún hijo de puta ha cerrado esta puerta. Yo me acuerdo de haber pasado por aquí, ¿no? ¿Vas a ver la velada del año? Sí. Chicos, no estoy tilteado. Solo tengo una úlcera del enfado.
¿Cómo? ¿Te puedes callar la boca? Pregunto, ¿eh? ¿Alguien me puede decir cómo abro las cosas estas de mierda, por favor? ¿Alguien sabe dónde están las skills? ¿Alguien puede mirar en la internet? Es que la he cagado. Es que me he puesto la magia. Mira, la magia me baja un 20% de la vida, hermano. Pero me cago en sus muelas, tío. Tengo magia, o sea, me he puesto aptitudes mágicas sin poder usar magia. Es que soy imbécil. Es que soy gilipollas. Si es que no tiene otro nombre. ¡Y! Ah, vale, no, este era el mapa de mierda. ¿Puedo? A ver. Abilities. You can drag any ability or hold shift or control key to press additional settings. Vale, muy bien, pero ¿dónde están las skills? ¿Dónde están las putas skills, hermano? Porque esta sí, está muy bien, esta la tengo, pero ¿y esta, bro? ¿Y esta? Está todo el rato cerrado. Yo antes he pasado por aquí, pero es que es imposible que haya pasado por aquí si está el pibe pesado ahí. No, 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 ve por aquí, estás heal. Chicos, necesito volver a la ciudad para vender todo lo que he adquirido. Si no puedo volver, de nada sirve. Me cago en tus muelas, ¿eh? Ya no me ve, chicos. Vamos a buscar otra salida. Vamos a buscar otra salida porque ya estoy viendo que por aquí... ¡Cállate la boca, coloso! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Es que me tengo que... Al final miré al Avengers, que en el Avengers soy Hulk y no me mata nadie, tío, de verdad. Me pongo ahí a pegar, tío. A ver, por lógica aplastante, si yo me voy por aquí, voy a llegar al mismo sitio. Eso es así, 100%, vamos. Porque es a la izquierda y es... Me cago en mis putas muelas 7 veces. Dejadme en paz, por favor. De verdad, de verdad. Tengo que ir por aquí. No puedo ir por aquí. Bueno, por aquí sí que puedo ir. Nos vemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora está saliendo bien. Avengers igual a caca, lo es. Pero entretiene. Y ya está. No necesito más. Chicos, pero yo me pensaba que era por aquí, pero por aquí no es. Chicos, estoy muy perdido, ¿eh? Creo que no vamos a poder salir nunca de aquí. Ah, pues no era por aquí, ¿eh? Por aquí he pasado yo, pero me he ido para abajo. Me han matado. Y luego me he ido para arriba. ¿Alguien puede hacer una recapitula? ¿Alguien me puede decir por dónde? Ay, sois unos capullos de mierda. Creo que es por arriba, ¿eh? Creo que es por aquí, chicos. Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. Es que no lo sé. Es que no sé por dónde ir. Es que no sé, no sé dónde estoy. No sé dónde me he metido, chicos. Es que no puedo salir de aquí. Estoy en el laberinto. No voy a salir nunca. Yo no tengo ni idea. Tú te has metido tardísimo al streaming. ¿Será por aquí? Échale un ojo. Voy a pasar por aquí, arriba, ¿eh? No me toque los huevos. Stairs up. Ey, stairs up, ¿eh? Vamos a ir a los stairs up. Quizás es stairs up. Yo creo que no lo es, pero oye. ¿Os suena esto, chicos? ¡Eh, a mí sí, eh! ¡Ey, me suena muchísimo, eh!
¡Qué bien, tío! ¡Por fin, hermano! ¡Un poquito de luz! Román, ¡ey! Es el pibe, es Lockett, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Qué duro, eh! ¡La puta madre este juego! Lo primero que hacemos es robar. Es que vaya hijo de puta. Lockpicking. Me cago en la lockpicking, eh. Hola, Román. Qué duro, chicos. Hostia, o sea, no. Espérate que me sale algo de Steam. Un read message. Vaya pay to win, hermano. ¿Qué? Pareces yo en el Divinity. Te lo juro que sí, ¿eh? Con eso, ¿cuándo jugamos al Divinity? Es broma. ¡Y un barrel, eh! ¡Y una shelve, eh! ¡Ey! Throwing net, ¿eh? Le puedes tirar throwing net y se queda quieto. Román, el pesado, el pesado que te llamaba para ir a los bolos. Eso es true, ¿eh? Bueno, Román es buen pibe, ¿eh? Tiene buen corazón. ¿Lo dejasteis vosotros? Coloso, ¿qué quieres? ¿Que te banee en el canal? Es que parece que quieres que te banee, tío. Que yo no he dejado nada, es Coloso. Coloso dice, me voy. Y se fue. ¿Crees que esto, si lo das... Yo creo que si le das en un orden, se abre una puerta secreta o algo, ¿eh? 100% además. Pero como yo no soy músico, pues que le den por culo. El barrel este lo he chequeado, chicos. ¡Oh! Es que de verdad, eh. Chido autoturret, eh. Harland. Hey, I'm Mr. Rogus. You scared the hell out of me, man. He pulls his respirator. Okay. Nada. Ah, doesn't he sneak up? Sorry, didn't mean to. Hey, I'm Mr. Rogus. I need to get into the tunnels. I'm not opening the emergency Gorsky orders. Why not? It's a lurker's metropolis. Metropolis. Oh, me ha salido ruso, eh. Dile, ¿cómo? ¿Cómo que le diga? No sé, no me abre nada este pibe. Ey. Te robo, ¿eh? Le pides perdón y después le intentas... No, ha sido al revés, ¿no? Ha sido al revés. Somos coleguitas yo y este pavo, ¿eh? Ábreme la puerta, bobo. Pero si yo he ido al otro lado, ¿no? Sí, mira, yo estaba aquí. Antes estaba aquí, chicos. ¿Os acordáis, no? Que aquí estaba el pibe. El pibe ahí. Sí, yo estaba aquí. ¿No quieres abrir esta puerta? Yo estaba al otro lado, tonto. The Genshin, man. This is a hood. Stairs up. Bueno, vamos a vender, ¿no? Ahora que estamos Gucci. Gucci filipino, además, ¿eh? A lo mejor este pibe... sí, ¿eh? Of course, sí. How can I forget you? Oh. How it's going? Got some stomach problems since I woke up. Yes, you do that. So, you need some help? These directions to be a little more specific? Yes, I will happy to tell you how to get somewhere. Sure. Where you're headed? Never mind. A ver, chicos, le queríamos pedir el Tinder, pero mi personaje se ha cagado, ¿eh?
Creo que vamos a ir a la Armory y vamos a intentar pedir, a, o sea, a comprarnos al menos, aunque sea, una armadura para poder contrarrestar tremendos de putiazos que nos meten. Vamos a vender toda la ammo. ¿Cuántos dineros me vas a dar por todo esto, bebé? Y pero este pibe no quiere el arma que hemos conseguido antes. No quiere ni la scope, ¿eh? ¿Me puedes dar una armadura, aunque sea? Armor penalty. Armor penalty 5%. Agility increased. Vale, pero ¿dónde está la armadura que me da esto? Cold, tal. Mechanical. Resistencia mechanical. ¿Qué es resistencia mechanical? ¿Mi cuchillo que mete mechanical? Si hace daño, mechanical damage es daño físico, creo, chicos. Mira, stealth intimidation, ¿eh? ¿Y cuánto vale? 4.20. Hijo de puta. No me puedo pillar nada. Bueno, dame dinero. Dame dinero. ¿Cómo? Ay, Dios. Auto, auto. 12. 12. O sea, de toda esta expedición que ha durado una hora y media, me vas a dar 12 créditos de la República. Tú lo que eres es un hijo de puta. Eso lo quieres tú. Hostia. Chicos, me duele el coño. Chicos, me duele muchísimo el coño. De verdad, yo aquí veía la oportunidad de mejora, ¿eh? Yo aquí veía nuestro subidón de energía, chicos. Y lo que he visto es una puta mierda, básicamente. Es que no me... El puto juego me dice, oye, vete para allá, pero es que no me dan nada. Ostras. Me dice, no tal, vete a hacer cosas ahí. Vete a hacer cosas tú. Voy... Para nada, loco. A lo mejor me... A ver si me dice dónde tengo que ir, que ahora me conozco más sitios. A lo mejor antes me ha dicho, sos grosso. Vete a esta zona. Crossroad Caves, chicos. Tenemos que ir a Crossroad Caves. Crossroad Caves. ¿Alguien sabe dónde está? Es como jugar con paredes. No me ayudáis nada. ¿Cómo llego a Crossroad Caves? Cave Tunnel Exit Docks. Vamos a probar una cosa, que a lo mejor antes he ido. Crossroad Caves. A lo mejor puedo ir ahora. ¿Me dice la zona en la que estoy en algún momento este puto juego? Junkyard. Es que no sé si Junkyard es Crossroad Caves. ¿Alguien me puede decir qué es este lugar? Ey, este pavo me da una de pasta por esta mierda que te cagas, ¿eh? ¿Qué es esta mierda? ¿Me intentas estafar, papu? Me da dos monedas, tú. Y dos monedas de esta facción, que no son ni dos monedas de mierda, o sea, de la buena. Old Junkyard. Es que creo que estoy en Junkyard ahora. Parece un Junkyard. Ya lo sé que parece un Junkyard, pero... Lower Caves. Crossroads. A ver, espérate, es que antes me han salido bichos por aquí y... Warmed up. Y creo que los bichos esos eran más flojos que los... Ey, estaría súper bien saber dónde voy. Kendrick. Razos, hoppers, mostly. The Beatles too, but they taste horrible. I was really hungry once and been no sé qué. Vale. ¿Y tú vendes armadura que yo pueda... ¡Ostras, 7K, hermano! No puedo, ¿eh? Vámonos para el norte, a ver qué hay. ¿Aló?
Fug. Light switch. Locket, ostras. Locket, pero no el nuestro, Locket de cerrado. Vince. A well neat man, no sé qué. Hold right here, Jack. This alley all is belong to us. If you wanna pass through, you gotta pay y una puta mierda. You ain't gonna even got os. No puedo intimidar, chicos. No puedo intimidar con un cuchillo y sin armadura, ¿eh? Tengo que ponerme cosas que intimiden, chicos. Yo no puedo ir así por la vida. Len, mirad el guard ese. ¿No? ¿Lo habéis visto ese pavo? Yo quiero ese martillo, loco. Mirad esto. A ver. Y granadas, ¿eh? Mirad esto, tú. Siempre cargo antes partida con eso, debería saberlo. Guau, pero se ve que la armadura en este juego es carísima, ¿no? No lo entiendo. Hay una cantina aquí, ¿eh? Mira, mira. Lenny the Cook, ¿eh? Hijo de puta. Me pensaba que me daría una misión de cazar bichos y darles comida. No, no. Vale, atentos que aquí creo que había bichos ya, ¿eh? A ver si puedo matar al menos un bicho y poder ganar experiencia o algo, ¿eh? Fug. Fug me ha visto al instante, el hijo de puta Fug. Yo tengo fe que en algún momento pasará algo que me va a dar la pista que necesito. Te dio un calambre. Bueno. Sí. La verdad es que sí. Tío, de verdad, esto es durísimo, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? Creo que no me puedo cargar absolutamente nadie. Es impresionante. Vamos a seguir por aquí ahora. Entonces hemos bajado. Ey, a lo mejor esto sí que puedo matarlos, ¿eh? Vale, quizás no, hay muchísimos. Pero estoy pegando con el cuchillo, hijo de puta. ¡Oh! El mutiazos, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ah! 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 Como el Kitsch, no puedes matar nada. Pero si es que... El... Nivel de dificultad que te jodan, ¿eh? Sí, sí. Pero que te... ¡Ey! Aquí menos, ¿eh? Vale, ni de coña hay menos. Pero tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algo que esté haciendo mal. O sea, no me lo creo, si no. A ver si viene uno de estos papus. ¡No! A ver si le puedo meter mullazo a uno. Y a lo mejor le meto un mullazo de 700 millones de daño. ¡Pum! Sinceramente, yo creo que estoy haciendo algo mal. Creo que el problema soy yo, ¿eh? Creo que el problema soy yo, ¿eh? Pero es que mira la misión que tengo. Reactivate the power generators to retake outposts in the cave tunnels to the north. ¿Qué es donde estoy yendo? No se puede, chicos. ¿Será que me he pillado una mala arma? ¿Será que necesito robar? ¿Será que...? No tengo ni puta idea, mano. Es que no sé qué puede ser, ¿eh?
Quizás si me cambio la build. Puede ser. Es que encima me he pillado lo de la magia que me reduce la vida 20%. Vamos a intentar pasar por aquí, chicos. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Ah, ah! Ostras, mira el crítico, loco. Vamos a jugarlo normal. ¿Qué crees que es mejor? Es que no es ir a melee solo, es que es ir a melee sin armadura. You gain experience up collecting oddities scatters across underrail and by completing quests. Higher end oddities are found in progressively more dangerous, hard to access areas. No expertise is granted for skill usage or killing. O sea, es como que... Though some oddities are only dropped by creatures. Esto es como que te dan, como que encuentras unos ítems que te dan la experiencia. Yo creo que prefiero el clásico, que es matando y haciendo quest. Creo que es lo que más me gusta. Vamos a ir con las magias. ¿Vamos magia o vamos pistolas? Perception, dexterity, perception. Vamos a ir magias, chicos, a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Esto es importante, esto es importante. Vale. Luego, vale. Y ahora, ostras, versátil. Your effective guns, crossbow, melee skills have is broken 10% of the highest of those skills. Está bastante bien esta, ¿eh? You can safely negatively call drop. Ave María. Sí. Sí, 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 sí. You can safely negatively call drop some puddles of acid. Ey. Ey, cuidado esto, ¿eh? Strafe, reduce movement and shoot penalty by... Vale, muy bien. Increase perception by 3 for the purpose of detecting hidden passages and other secrets. Me gusta esta, ¿eh? Increase your sense of critical hit with weapons and unarmed attacks. Increase the critical hit by weapons, no me interesa. Quick pockets, provide you with an extra utility slot. Reduce the action point cost and keep it in. Está bastante chido. Paranoia. Everyone is out to get with detection increased 20% initiative by no sé qué. I get the hit with weapons and armor attack reduced 3%. So, armor damage is increased by 3%. Muy bien, muy bien, muy bien. El Wii. Este sí, este es importantísimo, chicos. En español, por favor. Sí, 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 sí. Ahora traduzco. Lo que pasa es que estoy leyendo para mí. Estoy leyendo para mí, le estoy leyendo para mí. Nimble. Wow, yo creo que este es el mejor ahora mismo. Vale, vamos a subirnos. Will. Creo que es Will Smith. Ahora no me acuerdo, espérate. Will, 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 Will. Vale, mucho Will, ¿eh? Mucha Will, chicos. Mucha Will. Mucha Constitution la vamos a necesitar. Ostras, la puta madre. XD. A lo mejor un poquito menos de Will. Perception, vamos a ir mal. No pasa nada. Es la... Vamos a... Súbele full inteligencias.
Inteligencia en este juego creo que es Will. No, mentira, es inteligencia. No puedo ser el tipo más inteligente del subsuelo, chicos. El moscardón. Esternoclas. Chicos, chicas, bienvenidos al mejor juego de la historia. Skip intro. No quiero saber nada de la intro. Skip tutorial. No quiero saber nada del tutorial. Fantasmagórico. Sustos. El señor Abernathy del Fallout. Hijo de puta, señor Abernathy. Cabrón. Shelves. Ey, mira. Broken Pixel, Foot Locker. Creo que no tenía nada aquí, ¿no? No, absolutamente nada. ¡Tenía armadura aquí! ¡Y no la he cogido antes! Chicos, de verdad, el Wii es gilipollas, hermanos. Ostras. Nah, el juego ha cambiado muchísimo ahora mismo. Qué duro, tío. Vámonos. ¿Dónde tenía que ir? Aquí, ¿no? De verdad, chicos, me apetece hacer caca. Pabilao, pabilao. Vámonos. ¿Qué es esto? Burst. Creo que tengo que ir primero al pibe medical, porque me va a dar las habilidades de la psicomotriz. Bien chido. Is it a post dangerous? Take the pill and swallow it. Prepare somehow, forget doc. Dice que me tomo la pastilla, me da los poderes psicomotriz. Bien chido. Y ahora tengo poderes de la magia, chicos. Poderes de la magia y a partir de aquí aventura. Dice, vamos, muy bien. Vale, me ha dado píldoras de... Vale, me ha dado inyecciones para recuperar el maná, ¿vale? Para que me entendáis. Vale, le vamos a preguntar cómo aprendo a usar habilidades, magia. You'll have to talk with those already adept, no sé qué. Dice que tenemos que hablar con gente que ya sepa magia. Dice que tienen dos especialistas de magia en la estación. Quinton, Metafarmix, with a secret development that deals an instant rapid temporal change and chemical reaction. Vale, los que son... ¿cómo se llama? Metatermix son los que hacen que cambien las temperaturas y puedan provocar reacciones químicas. Y B Corps Research Working a New Application for no sé qué. You'll find him in Agronomy Level. Bison is our martial arts expert. He can teach you psychonics and how effective is an armed combat. If you something interested in, chicos. Muay Thai, hijo de puta. Usually gimnástico, vale, muy bien. Luego hay otras, Ezra, el Chief Engineering. And there's a temporal manipulation, which is properly so que. Discipline, however, I've got management so que. Ethan L. Lanford, yes. Ethan Lanford dice que es para cosas de las mental. Vale, pues tenemos que ir, no me acuerdo, pero tenemos que ir a lugares. Creo que aquí me saldrá, ¿no? Ni mierda me sale, pero ni mierda, vamos. ¿Alguien se acuerda de dónde estaba? Creo que era Engineering. Ah, en Agronomy había alguien.
Vamos a ver. Si encontramos aquí el pibe. Hey, pibe. ¿Aló? Quinton. Carefield, you don't want to... Vale, muy bien. My name is Quinton. Don't bother introducing yourself. I know who you are. You are Mr. No Class. Soy yo, chicos. Soy famoso. ¿Es suscriptor? Eso, eso. Enséñame. Yes, I will. I heard you scored some highly talented... No sé qué. Dice que he conseguido unas buenas notas. Me dice, pero primero puedes hacer una cosilla para mí. You see, I was conducting some experiments on rathounds and well back. Vale. Vale, dice que cazó a una rata de estas gigantes, pero le hicieron devolverla. No la querían, la tiraron. Dice que ahora no puede experimentar. Le voy a preguntar qué necesita que haga. Dice que ha preparado un como algo para poner en los billetes de la ballesta. Dice que necesita que yo vaya a una cueva y dispare a una rata. Y una vez muerta, recolecte la piel, los tissues, sample around the wound. Dice que si no tengo una ballesta, coja la suya y que no la usa. Y le voy a preguntar si me... Vale. I'll teach you one thing for you. Vale. Dice que si le ayudo, me va a enseñar una habilidad de gratis. Le voy a decir, dame dos bien chidas, ¿eh? Empieza la vela del año ya. Chao, chao. Adiós, Conde. Gracias por pasarte. Espero que lo hayas pasado chido. Nos vemos mañana a las 3:30, bebé. Excellent. Vale, chicos. Ahora deberíamos tener una ballesta. O no. O no tenemos una ballesta. Ah, dice que cogiéramos la suya, me ha dicho. Estás mamándote un porro, bebé. Y me ha dicho literal, ¿eh? Ah, vale, es esta de aquí, chicos. Ahora sí que tenemos una ballesta, ¿eh? Y esto es para usar. Yo le doy y se muere el bicho. ¿Esta misión la tenías antes? No, porque esta misión es de magias. Vale, ahora tenía que ir a Engineering, creo. No, al Armory. Y el pibe me va a dar un arma. Vamos a elegir un arma decente, por favor, Jesucristo. Vale. No sé. Le hemos convencido, ¿eh? Mira, main doing me a small favor. Harald, one of the security officers, has requested extra auto turret over at the underpassage exit. Vale, dice que tenemos que encontrar a un pibe que necesita una torreta en el underpassage. That and train load of ammo, and he's preparing for lurkers invasion. Just tell me where to find him. Espérate, primero, ¿cuánto me vas a dar? Pero no me salía. There's an entrance to the underpassage in the metro station above us. Can't miss it. Go down the stairs and you will find him. Vale, ok. Juju. Chicos, tenemos un... ¿Qué es esto? ¿Qué era eso, chicos? ¿Qué es esto? ¿Coloso, qué es esto? ¿Lo sabes? Caliber Hammer
Hammerer Type Handgun. Es una pistola, ¿no parece? Del 44, tiene balas y todo, ¿eh? 4K, si yo cojo el cuchillo, que vale 1 euro. De verdad. Muy chido filipino esto. Ah, no, espérate, creo que tengo que hablar con el pibe ese de... Esta misión tampoco me la ha dado antes, ¿estás fijado? Me están dando como un montón de misiones ahora. Aquí. El que te dijo la build te quería ver sufrir. La verdad es que me lo ha dicho yo mismo. O sea que yo soy mi propio enemigo. O sea. Y he dicho muy sigilo tal. Me he motivado, pero claramente me he motivado. ¿He cogido las cosas de antes? No sé si he cogido lo de la misión de antes, ¿eh? A lo mejor me ha dicho, cógelo, y no lo he cogido. Como... Era aquí, creo. Pero eres imbécil. No sé si me ha dado las cosas de que tenía que coger. Todo esto es robar, así que no tendría que cogerlo. No sé, está malito este pibe. Voy a mirar. Creo que Harold era el que estaba allí. ¿O no? ¿Dónde estaba Harold? Era este pibe de aquí, creo. Oh, Harland, eso. Look at me to talk to you about that. Look, I got a situation here. Dice que tiene una situación aquí. Dice que alguien ha cogido, o sea, ha roto alguna de sus cámaras fuera. Dice que nos quieren cegar. Vale, dice que hay enemigos cerca. Yo qué sé qué responderlo. Are you the Riot? I'm not going out there. Then I'll go. I cannot open the gate, so you wanna... Vale, sí, vale, ok. Vale, pues muy bien, chicos. Ya, ahora tenemos que ir al otro lado y reparar la cámara. ¡Nada! Ey, pero tengo muchas más misiones que antes, ¿eh? ¿Qué hora es? Son y 35. ¿Ha empezado lo de Ibai? Ay, Dios mío, quiero mirarlo, ¿eh? Quiero mirarlo, ¿eh? Dejadme mirarlo, dejadme chequear, chicos. Let me chequear, por favor. Hijo de puta. Chicos, me voy. ¿Ha empezado esto ya? Ostras, se está suscribiendo una cantidad de gente que no tiene sentido en el canal de Ibai, ¿eh? El chat solo se ve suscripción. Es impresionante, tío. ¿Qué? Nada, voy a burrada, ¿no? Bueno, en breve me voy, ¿eh? Os aviso ya. Vale, tengo que meterle un dardo de estos envenenados a una rata de mierda de estas, ¿eh? A ver si puedo darle a un bichillo sin que me mate. Buah, eso estaría Gucci filipino, ¿eh? He fallado. Pum. Me toca pegar a mí. Hijo de puta. ¿Qué? Buah, me pegan menos, ¿eh? Antes era una burrada lo que me pegaban, cabrón. ¡Ey, ey, 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 ey!
¿Me puede salir algo bien? Puto juego de mierda. Dios de mi vida, ¿eh? ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! No me sale nada bien. Me tengo que acercar más, quizás, ¿eh? Para que no me vengan estos de aquí. Vaya, hijos de puta. ¡Ostras! ¿Crees que le meto un tiraco con esto y le mato? La puta madre que te parió. Deuteronomio, ¿sigues aquí? Yo me pensaba que te había sido Deuteronomio. Muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Es que me voy a morir, es que me voy a morir. Has visto que sigue igual a cuando te has ido, ¿no? Lo mismo, está pasando exactamente lo mismo, Deuteronomio. Y es así todo el rato. Hostias. No me tomo el juego. Déjame en paz, tío. Déjame en paz, hermano. Este juego de mierda. Súper pesado, tío. Me tengo que ir full escondido, ¿eh? ¡Ey, pero si es que me estás viendo de esta tomar por culo, bebé! No puedo, ¿eh? ¡Ostras, qué tilteada llevo, bro! Puta rata de mierda, loco. Esa es. Vete al carajo. Vale, aceptamos este combate, ¿eh? Lo aceptamos fuerte. Oye, lo del... No veo. ¿Eh? Vale, ahora veo. ¿Y yo? Hostias. Hostia. Lo que me da la vida me la quita la misma. Ostras, tío, pero es que tengo muy mala suerte, loco. Tengo... Ostras. ¿Cómo uso esto? Cuesta action points. Que te estés puto quieto. Me cago en tus muelas, tío. Con sus putos muertos, Es que de verdad, Yo, ¿creéis que puedo contra tres? Yo creo que no puedo ni contra mi abuela, ¿sabes? Que no está viva, chicos, de verdad. Esto es una mierda, loco. Jesus Christ. No sé cómo equiparme las cosas. A lo mejor me lo tengo que equipar aquí. Mierda, espérate, me he equivocado. He cometido un equívoco, chicos. Ostras, me lo puedo equipar aquí bien, chido. A ver, puta rata de mierda. Vamos a jugar a la estrategia, que a mí me gusta jugar a la estrategia. Pum. Pum. Bueno, bueno. Vale. Vale, vale. Bueno, unas cuantas hostias sí que me he comido. Muy bien, personaje. Muy bien, personaje. Menos mal, chicos, que tengo una cantidad de paciencia que no está... Es que no está valorada esta paciencia. Hostia puta, hermano. Bro, es que... Lo de la precisión parece el juego de mierda Lexcom, ¿eh? De verdad. Madre mía, bro.
¿Le puedes puto dar una, tío? ¡65, eh! Hostias, hermano. Me parece exagerado este juego. Vale, gracias. ¿Me va a poder tomar una poción? Por favor, que sí, eh. Me va a meter un crítico, ya lo estoy viendo. La puta madre que te parió. Vale. Hostias. Vale. Hostias, un crítico ahora entraba, chicos, de verdad, eh. Esto de verdad me está costando este juego. Hola, 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 hola. Tres críticos. Me ha pegado tres críticos, cabrón. Me ha pegado tres críticos, cabrón. Sé que empieza la velada. Ahora me voy, ahora me voy. Tres críticos, hermanos. De todas formas, ahora lo que empieza la velada es la alfombra roja, así que tampoco... Fallé. ¡Ah, no! ¡Le vi! No deberías estar ahí. Se lo pedí a Ibai, pero no me hizo caso. Ibai me está tilteando, la verdad, chicos. O sea, yo me pensaba que ya era lo suficiente famoso como para hablar con Ibai. Se ve que no. No puto falles todos los putos ataques, bro. Mátale, mátale. Ostras, de verdad. Ostras, lo bien que me hubiera ido matar al puto bicho de mierda, loco. 59-59 los dos. Yo creo que la vergüenza. ¿Cómo que crees que la vergüenza? ¿Le da vergüenza a él, dices? ¿Le avergüenza? Ya puede ser, ¿eh? O sea, realmente, os voy a ser sinceros. Yo creo que a Ibai le da miedo que le supere algún día. Entonces, lo que va a hacer es ponerme impedimentos. Y no le culpo, ¿eh? Ojo. Me cago en tus muelas, tío, de verdad. Déjame en paz, hermano. Hostias. Le doy a la puta Q y no, de nada. Me voy a morir, es que me voy a morir otra vez. Es que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Disparar e irme corriendo? Con lo bien que me había salido antes, tío, de verdad. Ahora no le he dado, ¿eh? Bueno, ¿qué hay? Y yo, 70%, hermano. Vale, gracias. Yo digo, a lo mejor no, a lo mejor la vergüenza. A ver si que le da vergüenza pegar tiros. 15 de crítico, ¿eh? 17 de crítico, ¿eh? No falles, coño. De verdad, me cago en tus muelas, ¿eh? Tío, de verdad. Es tan fácil como no fallar, tío. 70% fallas todo, tío. Ahora voy a tener que tirar la potilla. Y me mata, me cago en tus muelas, cabrón. ¡Ole! Vaya combo, ¿no? Combo breaker. Tilteada que llevo, ¿eh? Última vez que lo intento, ¿eh, chicos?
Me quiero ir a ver la velada de Ibai. Ostras, de verdad. Encima sale la puta peor run de la puta historia, ¿sabes? Última vez, pum. Avasallado por el cosmos de la mala suerte. Tus putas muelas, bro. Muchas gracias. ¿Un crítico? ¿Así como idea? ¿Un crítico? ¿Así como idea? No tengo puntos de acción ya. Venga, fiesta. No, voy a fallar, ¿no? Tengo que curarme. Si no me curo, me muero. Si no me curo, me muero. Pero yo tengo balas de esta mierda. Ah, mira, la tengo que cargar, chicos. Fumo porros, pero fumo porros por todos los lados, además. ¡Mata tu su! Le voy a meter un tiro a uno. ¡Ay! Le voy a meter un tiro. ¡Pah! Se ha acabado el juego, Se ha acabado el jiji jajaster no clau malo, Puta mierda, la ballesta, por Dios. La ballesta. Me cago en tus muelas, tío. Me cago en tus muelas, tío, de verdad, ¿Puedes parar de fallar todos los putos disparos, bro? Es que fallo todo, tío. Es que no puedo jugar a ese juego de mierda. Estoy fallando todo el 70% de mis muertos, Se van a cagar. ¡Ey! Mirad esto, chicos. Vais a ver al mejor jugador de toda la historia. ¿Bro? Ah, vale. Ey, me he cabreado ya, Se acaba el juego, Se acaba el juego, Vale. Me da absolutamente igual. Os voy a matar a todos, loco. Os voy a meter de tiros. Pabila. Me da igual. Me da absolutamente igual, Cuanto más cerca estéis, más tiros os voy a meter. ¿No action points? ¿De qué? Me da igual. Ostras, ha aguantado, Hijo de... Estamos en las mismas. 3 contra 1 otra vez. Uno menos. Me tomo la potion. Estamos justo y filipino. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. ¡Pum! 13 de daño. ¿Por qué? Porque ahora es resistente a la materia orgánica, chicos. ¡Pum! 24 de daño. Explicado. Me va a matar, Me va a matar, Ahora empiezan los críticos, chicos. Nada, me voy a morir igualmente. 41. Me cago en tus muelas. Muchas gracias. Me mata. Nos vamos, chicos. Vamos a ver la velada a todos. Muy bien, chido. Muchas gracias a todos. Espero que la hayan pasado bien. Pasarlo chido. Tengan una buena noche. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 3:30. Un besito. Adiós. Estoy hasta los putos. Este juego es una mierda.